Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos, vamos a ver cómo agregar un control de brillo para Ubuntu al escritorio con una útil aplicación. Es esta que veis aquí arriba. Es un control muy sencillito que sale en el área de notificaciones. No se puede ampliar. Ahí es un solecito, como veis en la foto. Y es que eh, ahora con un poco de hacker y kung fu que probablemente podría llegar a trabajar, pero como yo no entiendo de ajustar mi brillo, a menudo parece como un montón de problemas, especialmente cuando hay disponible una solución más fluffy. El brillo indicador es un applet de panel basado en Ubuntu que sorpresa, le permite ajustar el brillo de la pantalla de su ordenador. No es revolucionario, pero seguro que es muy útil. Hay tres maneras de usar la aplicación para controlar el brillo. Hacer clic en el icono indicador y seleccionar un mínimo. La rueda de desplazamiento sobre el icono indicador. Con la rueda sobre el icono... Desplazándola hacia arriba para aumentar el brillo, etc. Asignar atajos de teclado para aumentar o reducir el brillo. Este último es, será de interés para la mayoría. Con algunos pocos clics puedes asignar fácilmente el brillo y el brillo a, a sus respectivas teclas de brillo, sin editar archivos de configuración o instalación de parches de los foros. Puede encontrar instrucciones sobre la configuración de los de arriba en la página principal del proyecto. ¿Cómo se instala el indicador de, de brillo de Ubuntu? Pues con estos fácil repositorios. Vamos a ver screen key. Vamos a ver el texto original para no confundir con la traducción. Hay que escribir sudo. Bueno, lo amplio mejor. sudo apt repository ppa dos puntos, indicator guión brickness barra ppa sudo apt get update y luego sudo apt get install indicator guión brickness y nada más y en, el, en, la, en la siguiente sesión de inicio ya saldrá el iconito, este de aquí arriba, con el brillo, el icono del brillo para su ajuste. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.